tal? Mi nombre es Fernando Ivancic. Estamos haciendo una entrevista exclusiva. Nos vinimos al centro con Deporte Marcial TV para entrevistar a un glorioso de las artes marciales, a un referente, al señor Roberto Tatín. ¿Cómo estás, Tatín Pereira? Hola, ¿qué tal, Fer? Buen día a toda la audiencia, buen día. Y muchísimas gracias por la invitación a la entrevista y muy agradecido. Bueno, Tatín, hoy nos convocaste acá, estamos en el centro, en la parte neurálgica de lo que es el Patio Olmos, porque tenemos un evento para el 22 de marzo. Contanos un poquitito eso. El 22 de marzo organizamos un seminario, digamos, abierto a todas las escuelas de Córdoba y del interior. Así que los invitamos a todos, a todas, y va a ser, digamos, todo el día. El domingo 22 empieza a las 10 de la mañana hasta las 12, un break de 12 a 2 y de 2 a 5 la parte final. Bien, decís, domingo 22 de marzo empieza a las 10 de la mañana. ¿Con qué actividades? ¿Qué es la primera parte que se va a ver? ¿Qué, se va a ver defensa personal, se va a ver kickboxing, se va a ver muay thai, se va a ver vale todo? ¿Qué es lo que vamos a ver la primera parte antes del break? La primera parte, a las 10 de la mañana arrancamos con defensa personal civil. Es una academia que está homologada, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la cual va a dictar la parte de defensa personal civil el profesor Carlos López Luque. Tras él, en la otra hora, estaría dando la clase de Jiu-Jitsu Grappling Fernando Farias, un profesor, un colega, un amigo que hemos cosechado en los años estos del arte marciales. Él va a dar la parte de Jiu-Jitsu. Después de 12 a 2, un break, pero con una bandita así, digamos, de rock, blue, para que los chicos tengan un... ¿Cómo es eso? ¿Que va a haber una banda de rock en vivo? Sí, sí, o sea, en el break va a haber la banda de unos chicos amigos, hijos de unos amigos, que hacen blue rock, para que la gente ahí en el break, mientras almuerza, disfrute un poco de música. Pero mira, bueno, estamos mezclando, mira, y en poquitito esto de lo que es las artes marciales con la cultura, con la música. Qué interesante esto que estás diciendo, Tatín, porque es muy lindo hacer algo diferente. Esto, ¿dónde va a ser? Esto va a ser en el centro vecinal de Barrio Observatorio, en la calle Paraguay al 1000, esquina Domingo Funes, en Barrio Observatorio. Para que se orienten, es al 1200, más o menos, de la avenida Pueyrredón, ahí cruza la calle Paraguay, a mano izquierda entran, viniendo del centro, digamos, por el barrio, ahí está el centro vecinal, justo en la esquina. Bien, habíamos mencionado la primera parte, con la gente de defensa civil, se hace otra parte, que es la de Jiu-Jitsu, decías, y después teníamos el break con el grupo musical. Termina el break, terminamos de comer, porque supongo que voy a comer algo ahí, vamos a estar invitados con las cámaras de Deporte Marcial TV. ¿Qué viene después? Bueno, arrancamos en la parte de la tarde, a las 2, el profesor y director de la CKBOX, Darío Capodacqua, va a dar todo lo que es kickboxing y kickboxing K1. Él va a hacer la parte de kickboxing. Atrás de él viene el profesor Moyano, con karate Kyuko-san, sí. Profe Moyano, y terminaría yo, ¿no es cierto?, con el vale todo, digamos, tradicional, ¿no? Y hasta las 5, y bueno, y después... está la entrega, ¿no es cierto?, de los certificados homologados por la Asociación Cordobesa de Kickboxing y Deporte de Contacto, con su presidente Darío Capodacqua, y la escuela, ¿no es cierto?, mi escuela bestial, Dojo Team. Tatín, ¿esto tiene algún costo? ¿Es a beneficio de alguien? ¿Qué pasa si va gente invitada? Mira, en sí... si pudiera realmente hacerlo todo a pulmón, lo haría. Pero esto tiene un costo mínimo, digamos. Vamos a ser todo el día, o sea, vamos a estar todo el día para que vean las diferentes artes marciales, los estilos. El costo, pienso que lo hemos puesto muy básico. 200 pesos para los alumnos y 50 pesos para el público en general que quiere ir a ver, ya sea familiar, amigo, pariente, para que... disfruten, ¿no es cierto?, un día de artes marciales. Esos son los costos que lo bajamos, lo aparatamos para que pueda realmente el alumno perfeccionarse, el alumno vea realmente el estilo del arte marcial.
Bueno, para nuestras cámaras, para nuestros televidentes, creo que un seminario de todo el día, con música en vivo, con diferentes profesionales, porque realmente son todos profesionales, por 200 pesos es bastante accesible, más en los momentos que estamos viviendo. Y bueno, hacemos extensiva esta invitación. No importa el arte marcial que hagan, Tatín puede ir de cualquier arte marcial. Sí, están invitados desde ya. Muchísimas gracias a vos por brindar este espacio. A todas las escuelas del interior, la filial de la ACCABOC, alumno de la ACCABOC, alumno de Bestiales de Ollotini y de toda la Academia de Córdoba, están todos invitados, así que los esperamos con las manos abiertas, el corazón grande que tenemos para todos ustedes para esperarlo, y desde ya muchísimas gracias a todos. Bueno, Tatín, antes de cerrar esta excelente entrevista que estamos haciendo acá de un micro de deporte marcial TV en su 15ª, 15 años ya, Tatín, recordale a nuestros televidentes dónde pueden ir, dónde es la dirección del centro de vecinal y un teléfono o el Facebook para que te puedan ubicar y puedan ya hacer una preinscripción para lo que es este excelente 22 de marzo, el día del seminario. Mi teléfono es 0351-510-1798. Y mi Facebook es Tatín Pereira. Y el Facebook de la escuela, ¿no es cierto?, de la academia de nosotros, es Bestiales Dojo Team. Ahí mandan lo que deseen saber. Ahí le vamos a contestar a la brevedad, ¿no? Bueno, ¿y es el centro de jubilados? No, centro vecinal, Barrio Cupani. Ahí damos clase los lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 horas. Es Isaac Albeniz, 1450, Barrio Cupani, que es al lado del Barrio Observatorio, y los esperamos, ahí lo esperamos para hacer el kickboxing, el vale todo. Bien, gracias Tatín. Vamos a hacer el cierre como hacemos siempre. Gracias a nuestros televidentes, gracias a Matías Tosen, que hoy nos está asesorando y nos está ayudando acá en lo que es este día tan lindo y bello que tenemos en la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿cómo reza nuestro eslogan? ¿Lo querés? Lo tenés. Chao, nos vemos la próxima. Cuon Producciones. Lo querés, lo tenés.